Dime. ¿Presentando? Ah, ¿yo? ¿Qué dices? Nada, te has dicho. Soy monotarea, ¿no? Soy Germán, pero con 3A y poco más que decir. O sea, es que eso, programa por raro a veces, casi todos los días. Y... Ya lo he dicho. No, yo solo soy de informática, o sea, no os sintáis superiores prácticamente, pero yo tengo que agradecer que solo soy de informática, no fui tan valiente. Y... nada, de hecho es súper gracioso, porque todo lo que estoy diciendo ahora mismo se está grabando también en vídeo, o sea, no se me está viendo. No se me está viendo, pero... Pero es que es al revés, porque de hecho está enfocando para allá porque están hablando a ellos. Por lo cual, es curioso, pero... Por dejando al margen, pues yo creo que poco más voy a decir, así que... ¿Qué sigue? Lo siento que está pariendo. No, pues eso, preséntate. A ver, yo soy Pierre y estoy aquí para hacer una práctica en un coworking en el centro, en arte digital. Si hay alguna persona que está interesada por eso... Bueno, yo soy Miguel, como yo también estudio el doble grado, el primero. Bueno, mierda, me encontré en Instagram, que es la visión, aunque yo ya no tengo gran cosa, pero poco a poco iré. Yo soy Roberto, el primero del doble grado también, y soy Roberto Hueso en Instagram. ¿Te está acercando? Yo soy Javi, Chris Parse en GitHub y estudié física y ahora estoy en busca de captura de una profesión en desarrollo web. Yo soy Alejandro A. García Montoro en GitHub, soy estudiante de doble grado también, de cuarto, y un poco de tercero y un poco de segundo. Y... es lo típico. Cuarto factoría. Y ya está, poco más, no sé. Yo soy Alejandro, de Azada en Guija, y soy de doble grado también, y... Yo soy Carlos, de Paralela en Guija, y soy de doble grado también, y pues nada más, pues tampoco vivo mucho en Guija, y... pero bueno. Yo soy Antonio, Analcatre en GitHub, soy de cuarto del doble grado también, y toco C++, Python, la consola de Bash es un amor incondicional, y poco más, a aprender, que venimos. Renato, soy Renato LRR en GitHub, en todas las redes sociales, lo mismo, y bueno, soy físico y estoy colaborando en la oficina de software libre, en lo que es la parte de reciclaje, principalmente. En lo que es recoger los ordenadores y reciclarlos con software libre para luego donarlos en asociaciones sin un mismo de lucro, ONG y cosas así. Yo soy Elena y no soy de doble grado. Bien. Por ahora, quién sabe. Estoy en primer bachillerato y bueno, me ha convencido. No, soy JJ en GitHub porque me hice la nick muy pronto. Sí. Conseguí las letras y nada, estoy también en la oficina de software libre. Ah, ya está, tanto que habla la gente, una oficina más. Soy Alexei, la FDLEC en GitHub. Soy un ruso aquí estudiando en la Facultad de Matemática y. Trabajando en el A7 de informáticas. Pues yo, Edu, pareja todo en GitHub, también on sequences, el A7 y Dio4J. Porque la verdad que en mi cuenta no hay casi nada. Y eso, trabajo en el A7, yo hice matemáticas ya hace tiempo. Y casi todo lo que hacemos es cosas de escala, base de datos de grafo y análisis de datos de. Secuencias de ADN y cosas raras. Yo soy Oscar Bermúdez, Oscar 103 en Guija, y soy del tercero del doble grado. Yo soy David, FDavid CL en Guija, y tercero del doble grado también. Y nada,
Aquí hemos venido por unas pegatinas. Eso, que se note por lo que venimos, ¿no? Yo soy Marta, también de tercero de doble grado. Yo me he cogido la pegatina, chica, ¿eh? Y en GitHub, la última vez dije que no quería decir mi nick porque no tenía contribuciones, ahora sí. Así que soy M. Andrés. Yo soy Andrés, también de segundo de doble grado, y en GitHub Andrés HP. Creo que estoy escondido aquí detrás. ¡Acércate, hombre! Mi nick en GitHub es Cronoto, soy de segundo de doble grado. La consola de Bae es un infierno. Y yo vine aquí pues, a enseñar a los amigos. Pues, ¿algo más que decir antes de empezar? Pues nada, que... Ah, sí, pero tenéis que instalar y... Ahí está tocando mientras con la consola que instalé y que definimos funciones. Para definir funciones lo que hacemos es... Definir funciones sobre un cierto tipo, lo que hacemos es... definir el comportamiento de la función para cada constructor. Por ejemplo, una función muy simple, esta sería equivalente a la función no, definiríamos su comportamiento para los dos constructores de bool, que son false y true. Make the false is true y make the true is false. Ponemos los argumentos de la misma forma que llamamos a las funciones, separados por espacio, luego igual, y luego la expresión que da como resultado es lo que devuelve la función. O por ejemplo aquí con números, en este caso tienen que ser números enteros porque si no el factorial no tiene sentido, y lo que haríamos sería pues definirla para cada constructor de tipo, en este caso para cada constructor de datos, en este caso los constructores de datos son los números, el factorial de 0 sería 1 y el factorial de n sería n por el factorial de n menos 1. Tenemos que ponerla en este orden porque Haskell evalúa las distintas reglas para las funciones en orden. Entonces, si pusiéramos factorial de n primero, si pasáramos un 0, diría que el factorial de 0 es 0 por el factorial de menos 1. Tendríamos un problema. ¿Cómo partir la lista en dos trozos? Sí. Como este trozo de aquí no lo va a usar para sacar el primer elemento, que solo va a usar el primer trozo de la lista, solo va a ordenar a cada paso la mitad de la lista. Entonces la evaluación perezosa hace que una composición de funciones, la eficiencia te salva mejor de la que si se la compone directamente en un lenguaje, ¿no? Y evaluar todo. En tiempo la evaluación perezosa siempre es igual o menor que la de en espacio pueden pasar cosas raras. Bueno. Y también nos permite hacer estructuras infinitas. Por ejemplo, aquí si queremos hacer una lista de 1 infinito, pues podríamos hacerlo así: 1 es 1 antepuesto a 1. Entonces, si ahora evaluamos esta expresión, pues pondría 1, 2, 2. Podéis probarlo poniéndole y eso podéis probarlo. La terminal no lo imprimáis porque no acabas de. Imprimirlo y luego salís con control 0. Y de hecho, tenemos. Con los dos puntos que esto es la lista de los naturales. Si tomamos. El primero va a ser cero. Nada. Entonces, eso es. Aunque no podemos imprimir la lista, pues podemos tomar sus 20 primeros elementos, por ejemplo, que es lo que hace la función date. Y. A ver, sí, me vale, lo hace. No es difícil. El árbol binario, si os fijáis, va a ser un constructor de tipo que coge un tipo A y me vuelve un árbol binario con cosas de tipo A, ¿vale? Y voy a tener dos constructores. Uno, el árbol vacío, que va a ser la base de la recursividad, un árbol vacío. Y el segundo, que es el constructor no, que lo que hace es que coge una cosa de tipo A, porque voy a meter en ese nodo el árbol, y dos subárboles, uno izquierdo y otro derecho. Pues imagináis esa definición de árbol binario ahora mismo, porque un árbol binario realmente es un nodo, un subárbol binario por aquí y otro subárbol binario por aquí. Y luego está, como caso base, el caso vacío. Pues ya tenemos definido así los árboles binarios. ¿Vale? Lo último que he puesto, la última línea, lo que hace es hacer instancias de show. Que se puedan mostrar, se puedan convertir a cadenas y mostrarlo en HTML.
Y esto es polimórfico dependiendo de una variable tipo A. O sea que ahora mismo aquí yo tengo, si luego la variable A la sustituyo por int o por char, yo aquí tengo árboles binarios de enteros, tengo árboles binarios de char, tengo árboles binarios de listas de booleanos, lo que quiera. Vale. Eso es lo que muy útil siempre. Vale. Y las funciones sobre árboles lo que hacen ahora es escribirse por recursividad, igual que hemos visto las de listas. Por ejemplo, una función que mide la altura del árbol, pues coge para el árbol vacío la altura es cero. ¿Lo entendéis, no? Y para un árbol más general, la altura va a ser 1 más el máximo de la altura del izquierdo y del derecho. De nuevo, no es la derecha más eficiente, pero... Y tenemos que escribir esto entre paréntesis también, porque si no, no podemos distinguir de que le pasáramos la función node. Como argumento, cada uno separado, ¿no? Todo eso es un solo argumento, un árbol, ahí va un árbol entero, ¿no? ¿Cómo se escribe el preorden? Que sé creo que un ejercicio esto de metodología de programación. Para un árbol binario, la lista vacía, para un árbol que tenga un nodo, es el de la izquierda, el elemento tiene ese nodo y el de la derecha. ¿Entendéis? Y veis que no tiene más. ¿El de es el nodo? El de Así otro método. Y por ejemplo, la inserción ordenada, lo que quería llegar a un ejemplo era hacer un algoritmo de ordenación con árboles, ¿vale? La inserción ordenada lo que hace es insertar en el cogemos un árbol, un elemento, y vamos a devolver otro árbol. Fijaos que tenemos que devolver otro árbol. No podemos devolver el mismo árbol con ese elemento insertado porque los objetos son inmutables. Pero esto no es poco eficiente porque Haskell es perezoso. Entonces no va a construir otra vez el árbol entero, sino que este árbol es A con el árbol que llevaba antes. ¿Sí? El caso de insertar el árbol vacío es que yo le voy a meter el X y los dos árboles serían vacíos. Y el otro caso lo que hacemos es esto que sirve para considerar los casos y después en función de esos dos casos, no vamos a explicar esa sintaxis, pero simplemente considerar si se cumple este caso o no. Y entonces lo inserta en el árbol izquierdo o lo inserta en el árbol derecho. ¿Vale? Estas son condiciones booleanas y la evalúa en orden y la primera que se cumpla pues es la y otherwise al final es true. Vale, coger una lista y meterla entera en un árbol es simplemente hacer for, le he puesto el L, pero podríamos usarlo también, voy a tener que cambiar los parámetros, de la función insert sobre empty. Sobre el árbol vacío yo cojo una lista de parámetros, insertar un montón de cosas en un árbol e ir haciendo for y el acumulador que sea el árbol y la función de acumular que sea insert. ¿Os dais cuenta? Y el algoritmo de ordenación lo que hace es calcular el inorden de el insertar los elementos sobre la lista vacía. Esto lo escribí ayer corriendo y después lo he pasado. Escribir y juntar todos los elementos y meterlos sobre el árbol. ¿Os fijáis que esto es lo que hace? Si yo le paso por aquí una lista, primero me la inserta en un árbol binario y luego calculo el inorden de ese árbol binario. Y me sale la lista ordenada. Y todo esto, si fijáis, lo hemos hecho un poquito en línea. Esto es código Haskell que compila y funciona perfectamente. Pues yo creo que aquí podemos cortar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Alguien se enteró de Haskell? Sí, hombre. Por lo menos, la idea, la gracia de esto, es que está muy chulo porque los trabajos que veis, si estáis programando en Haskell, al momento de tener el PDF, el código, todo el mismo archivo, lo tenéis luego comprando el PDF. ¿Está hecho solo para Haskell? ¿Es bien? ¿Está hecho solo para Haskell? No, creo que está hecho. Ahí yo bueno, sí, una sala. La literaria, papá hizo también ahí. Y papá.